Todo esto nace, por un tema importante para Estados Unidos que se viene dando desde inicios de este siglo, desde el año 2001. Estados Unidos ha visto un incremento considerable en las importaciones de acero y en cierta medida importaciones de aluminio, y un decremento considerable en la producción nacional de esos materiales. Pues evidentemente todas las medidas que hoy estamos viendo son más bien consecuencia, o más bien buscan una protección a la industria nacional americana del acero. Con el paso de los años, para 2018, para este año, se genera un reporte, un informe de seguridad nacional, en donde Estados Unidos concluye básicamente que Estados Unidos no puede o no debe depender de las importaciones de acero de otros países, sino que debe de depender de su propia producción de acero, ya que están migrando el tema a una cuestión de seguridad nacional, ya que de depender de otros países, en caso de alguna emergencia o algún desastre, Estados Unidos no podría hacer frente a la demanda que se llegara a requerir de acero. Por lo tanto, si se siguiera inundando a Estados Unidos con importaciones de acero de otros países, corre riesgo la producción nacional de acero en Estados Unidos de cerrar, y eso lo están traduciendo de alguna forma a un daño de seguridad nacional. Eso es lo que está pasando al día de hoy. Claro. Y es el cómo se escuda a Estados Unidos de estas medidas que lo está tildando de seguridad nacional, cuando a mi parecer, pues a todas luces son más bien medidas completamente comerciales de protección de una industria. Pero básicamente el pretexto es: no podemos depender de otros países para la producción del acero, y muy entendible, pues al ser un país tan bélico, en realidad, pues necesitan de producción del acero en caso de algún conflicto bélico, ¿no? Entonces es un material pues importante para ellos, y no quieren cerrar su industria nacional. A raíz de este informe de enero de 2018, para marzo se establece un nuevo arancel para el acero, para todos los países, del 25% para el acero y del 10% para el aluminio, pero el presidente Trump deja abierta una ventana, digamos, o deja abierta una puerta, en donde invita a los países que quieran acercarse a dialogar con él, pues para demostrar que no constituyen un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Para el caso, se acercan Corea del Sur, Australia, Argentina, Brasil, Canadá, México y la Unión Europea a, digamos que, negociar esta elevada tarifa de aranceles a la importación del acero. Y con el paso de las negociaciones, pues los únicos que no logran consenso con los Estados Unidos somos México, Canadá y la Unión Europea. De forma que pues ayer se anuncia extraoficial y hoy ya oficialmente en los Estados Unidos, pues la no extensión del 25% de arancel para el acero y el 10% de arancel para el aluminio a Canadá, México y la Unión Europea, por no haber llegado a este consenso en las negociaciones que planteaba el presidente Trump. Que esto es independiente al tema Telecán, tiene cabida en otra esfera del derecho internacional público, y no veo yo que haya ninguna relación con lo que se está planteando hoy día en Telecán, ¿no? Claro. Entonces, ya se confirman estas medidas oficialmente en los Estados Unidos el día de hoy. Entonces es muy probable que para hoy mismo ya las importaciones de nuestro país, Canadá y la Unión Europea, estén tasadas al 25% de arancel. Y en una medida que los gobiernos pueden adoptar también con base en el derecho internacional público, es la reciprocidad internacional. Entonces, en ejercicio de este derecho de reciprocidad, pues tanto México como Canadá, como la propia Unión Europea, están decidiendo pues contrarrestar la medida que está tomando Trump unilateralmente, ahora imponiendo aranceles a diversos productos a la importación en estos países, ¿no? Así es. Aquí el tema grave y delicado, que es un trabajo que tiene que hacer nuestro gobierno con mucho cuidado, pues es el identificar en qué rubros de mercancía va a imponer los aranceles, que ya hemos visto, por ejemplo, para el tema de las manzanas, ¿no? Uh-huh. Que ya está establecido como que se va a incrementar el arancel para las importaciones, y esto tiene una consecuencia muy importante pues para los importadores mexicanos, que no tienen ninguna relación con los conflictos de acero internacional,
y en una medida de reciprocidad pues se van a ver afectados en su importación. Entonces, esa es una medida importante que debería ser muy, muy bien pensada y muy considerada por parte de nuestro gobierno, el identificar a qué productos se les debería y no se les debería imponer la medida en reciprocidad y pues la afectación que va a hacer a los importadores de esos productos a nuestro país, ¿no? Nada más reiterar que sí es un tema que los países tienen derecho de hacer ante la decisión unilateral de uno de los países. Pueden definitivamente establecer estas medidas recíprocas y bueno, deben de tener mucho cuidado con cuáles son las industrias que se van a afectar con estas medidas, y es un tema que se tendrá que al final del camino ventilar en la Organización Mundial de Comercio, estableciendo reclamación por parte de México, Canadá y la Unión Europea en contra de los Estados Unidos, para que la Organización Mundial de Comercio pues resuelva en definitiva si las medidas de Trump son internacionalmente válidas o no válidas, y en su caso pues le ordenen echar esas medidas para atrás. Pero son procedimientos que se llevan, pues si no meses, años, y mientras eso suceda, México válidamente podría establecer estas medidas recíprocas. Todo esto nace por un tema importante para Estados Unidos que se viene dando desde inicio de este siglo, desde el año 2001. Estados Unidos ha visto un incremento